Bueno, Marlon, ¿cómo es eso de que vas a estar en La Reina del Flow 2? Bueno, ya grabé una parte del primer capítulo. Del primer capítulo que me tocaba a mí grabar, fue justo cuando se acabó la cuarentena y obviamente con todos los protocolos habidos y por haber, a todos nos hicieron las pruebas del COVID. Hubo ya el día de grabación y ya obviamente este proyecto, yo cuando vine a Bogotá hace 3 años, pues ya estaba la primera parte. Entonces yo me di cuenta que había que prepararme actoralmente y desde eso estoy trabajando, la verdad. En la parte de la técnica vocal lo estoy haciendo virtual. Antes que empezara la pandemia, llegué a ir un par de veces presencialmente y ¡pa! Cuarentena. Entonces me tocó resolver por medio de videollamadas. Me conecto con el profesor pues todos los días a tal hora a recibir las clases por medio de los audios o de videos. Y así ya llevo un año larguito ya preparándome. Y ya digamos que dentro de poco voy a grabar otra vez otros capítulos y la idea es que el personaje cada vez crezca más. Entonces también me metí con los comerciales y ahí estoy activo, mejor dicho, en el medio. Es un personaje recurrente, más o menos cuánto tiempo te veremos, villano, bueno. Bueno, eso no lo sé si lo pueda decir aún, así que los voy a dejar a todos con Con expectativas. la con, no se pierda la Reina Sí, del no se lo Flow, vayan a C2. perder. No la uno, la dos. Sí.